Espíritu maligno, espíritu orador, espíritu del diablo, salga del nombre de Jesús. Bendice su frente, levanta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Y por ahí va a pasar con los alfabetos y algunas cosas, échelo ahí. Y cantemos. ¿Quién da con alegría y en el cielo brillará? En el cielo brillará, en el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas. Oh Señor, bendice las ofrendas. Bendice que ofrendan de todo corazón, dando a ellos gozo, paz y alegría. De cada día, oh Señor, ¿quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas. Oh Señor, bendice las ofrendas. Bendice que ofrenda de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, ¿quién da con alegría? En el cielo brillará, en el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice. Oh Señor, bendice las ofrendas. Bendice que ofrendan de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, ¿quién da con alegría? Brillará, en el cielo brillará. Cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas. Oh Señor, bendice las ofrendas. Bendice que ofrenda de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Está mi esposa por ahí, paquete en la librería. Entra a la librería porque no hay más que dos personas y son nuevas. La otra parece que está enferma, no sé qué le pasará. Gloria al Señor, de repente está enferma porque no sale. Y ahí deben de haber tres personas. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿O ha pecado? Porque cuando peca la persona no le da cara al pastor, por si acaso. En Panamá había una persona, siempre estaba la primera vez, todo. Se le llamó como colaboradora, después de una semana ya no se le veía. Para orar se metía debajo de una mesa de la cena que había y se metía a orar. Y ya no la vi más hasta que me vine. ¿Quién vive? Es cuando peca. Cuando peca ya no se deja ver por el pastor ya. Aleluya. ¿Quién vive? Cuando usted peque, confiese su pecado y apártese del pecado como dice la palabra de Dios.
porque si no, no va a prosperar. Quien vive. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los sobres. Quiere hacer un voto de agradecimiento, hágalo. Pase por ahí los hermanos. Está enfermo, haga por sanidad. Quiere su negocio, está mal, haga un voto por su negocio. Hablando de negocio, el mercado modelo creo que está ahora cerrado porque no se ponen de acuerdo entre la municipalidad, los propietarios y no sé qué más. ¿Quién vive? El hecho que la maldad está multiplicada en la tierra. Hasta los mercados ahora lo cierran. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Páselos, hermanos. Yo quiero más y más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Reunímonos aquí para glorificar su nombre. Reunímonos aquí para glorificar. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Pase mi voto, por favor. Pase mi voto. A ver, ¿quién llega primero? Por acá, la hermana. Dios le bendiga, gracias. Vamos a orar. Aleluya. Este día domingo es el bautismo y cena para los que se van a bautizar y los colaboradores que van a apoyar. Amén. Los diáconos también ven a las obreras para que apoyen, para que se vayan en un carro llevando los candidatos al bautismo. Amén. Ahora, Señor, ya vamos a ver las aguas cómo están para realizar el bautismo en las aguas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, bendice, Señor, bendice los votos de recibimiento. Bendícelo, Señor, úngelo, Señor, ten piedad, misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendice, Señor, confirma la bendición en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gloria al Señor. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Ya, ahora sí, guarde su sobre y pongas, siéntese ahí. Vamos a orar por los enfermos ahora. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a echar fuera demonios. El Señor Jesús dice, ir por todo el mundo, predique el Evangelio a toda criatura. Es lo que estamos haciendo. El Evangelio del Señor Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Señales. El Evangelio tiene señales. El Evangelio no es palabra solamente. Ya, esos no son fruto de Dios, son fruto del otro.
¿ya? Los frutos de Dios son señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Usted cree eso, don? Es lo que hacemos acá. Y cuando usted cree y le pide, Señor, estoy enfermo, estoy enferma, sáname, Él lo va a sanar. Con la oración, con imposición de manos. Para eso el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Amén. Dios es Espíritu Santo. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos. La oración le pertenece a Dios. Y Dios es Espíritu Santo. No lo vemos. Y hay que tener cuidado con el Espíritu Santo. Cualquiera que diga una palabra contra el Espíritu Santo, ahí termina. Nadie habla contra el Espíritu Santo, pero muchas veces habla contra su iglesia, está hablando contra el Espíritu Santo. Muchas veces habla contra el pastor, habla contra el Espíritu Santo. Muchas veces dice que los milagros son de los brujos. Está ofendiendo al Espíritu Santo, que es el que hace los milagros. ¿Quién vive? Aleluya. Ahí está el problema. El Espíritu Santo hay que tener cuidado ya. Gloria al Señor. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Echar fuera demonios. Los demonios son espíritus. No los vemos, pero acá están. Acá están. Y los vamos a arrojar en el nombre de Jesús para que usted se vaya con Jesucristo y el demonio esté lejos de usted. Amén. Porque si Jesucristo entra, el demonio no puede entrar, porque es de que Jesús lo ha vencido, pues. Él lo ha vencido. Y ahora lo vamos a vencer en el nombre de Señor Jesús. Amén. Levanta su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Envía tu poder, Señor, envía poder de lo alto. Ten piedad, misericordia, Señor. Oro por los que están enfermos, Señor. Oro por la campaña, Señor. Guerra contra las brujerías, hechicería, macumbería, enfermedades incurables. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo los demonios, van saliendo las enfermedades, dolencias, salgan en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Responde, Señor, responde de lo alto, Dios mío. Ten piedad, misericordia. Aquí estamos tus siervos, Señor. Aquí estamos tus hijos, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Reprendo demonios, reprendo brujerías, reprendo hechicerías, reprendo enfermedades en el nombre de Jesús. Salga demonios, salgan en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo demonios, van saliendo. Los espíritus inmundos salgan, salgan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor. Libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Espíritus malignos, salgan, salgan, salgan. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Libera, 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 Señor, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, cae por ti, salga demonio.
Te ordeno en el nombre de Jesús, salga de ese cuerpo, salga. Toda enfermedad, dolencia, salga. La brujería hechicera, salga, cae por tierra. Sale los demonios gritando, quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gritando, sale demonios, gritando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando, da gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo demonios, van saliendo. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, 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 Señor, libera, Señor. Libera, libera, Señor Jesús, libera, Señor. Sal, demonio, sal, espíritu inmundo. Cae por ti, salga. Gloria a Dios, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor. Consume, consume el espíritu maligno, consúmelo al demonio, consúmelo al enemigo de vuestras almas, consúmelo, Señor, consúmelo, Señor. Tú llevaste, Señor Jesús, nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario, y por tus llagas somos curados y sanados. En el nombre de Jesús, sal demonio, sal demonio, salga la brujería, sal la hechicería. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo demonios, van saliendo. Los espíritus inmundos, salga demonio, cae por ti, salga, salga, salga ahora, salga. No vas a resistir, Satanás, salga ahora, salga la brujería, salga la hechicería, salga ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor. Libera, Señor Jesús, libera, Señor. Cae por ti y salga. Calle por ti y salga. Estás derrotado, Satanás. Estás derrotado en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús te derrotó. Sal de ese cuerpo, sal de ese hombre, esa mujer. Salga ahora. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Sale el oyente de la radio. Salga, demonio. Oro por este oyente de la radio que está orando. Sal, demonio. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Sale gritando, gritando, salga. Quémalo, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gritando, 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 salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo, van saliendo, demonios, van saliendo. Los espíritus inmundos, salga ahora. Salga ahora, salga ahora. Quema Jesús. Quema Jesús, quema Jesús. Quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor, libera, Señor. Sal, demonio, gritando, salga. Da gloria a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios. Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo. Van saliendo, en el nombre de Jesús, cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, quema Jesús, salga ahora. Sale esta mujer, salga ahora. Está derrotado, Satanás, salga. Quema Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo en el nombre de Jesús, salga ahora. Sal ese cuerpo, sal esa mujer, salga. Quema Jesús, quémalo al diablo, quémalo al diablo. Sala, cae por tierra, salga demonio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Baje sus manos. Todos los que están enfermos, pasen aquí adelante para orarle con imposición de manos. Los que están enfermos, ya. Los que están sanos, los que están sanos van a orar por los que están enfermos. Amén. Orar unos por otros, dice la palabra de Dios. Para allá los varones, para allá. Los varones para allá, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Cristo sana y salva, amén. Él sana, solamente hay que pedirle. Decirle, Señor Jesús, perdóname y salva. Perdóname, reconozca que usted está así porque ha pecado. De verdad no viene porque hace lo bueno, no. Porque ha pecado. Gloria al Señor. Vamos a orar. Levanta la mano para Dios. Cierra tus ojos ya. Usted que está paralítico, Señor, hazme caminar, dígale. Converse con Dios. Usted pide, Él le va a dar. Porque el Señor dice pedir y se dará. No pide a que el pastor se reviente gritando, no se va a sanar.
usted, que Dios le ha hecho sus oídos, usted va a pedir, porque el Señor dice pedir y se os dará. Para eso le hemos invitado acá, para que usted conozca cómo son las cosas de Dios y usted reciba bendiciones de Dios. Amén. Aquí hay grandes milagros porque la gente pide, pues. No todos, pero la mayoría pide. Vamos, cierra tus ojos, no tengas miedo. No tengas miedo. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, cierra tus ojos, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, Señor. Manda fuego, Señor. Consúmelo al demonio, consúmelo, Señor. Consume la brujería, la hechicería, consúmelo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo los demonios, van saliendo. Las enfermedades, la dolencia, salgan ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo los demonios, van saliendo. Van saliendo los espíritus inmundos, salga ahora. Ten piedad, misericordia, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor Jesús. Abre los ojos a los ciegos. Sana, Señor, a los sordos. Abre, Señor, su lengua a los mudos. Ten misericordia. Aleluya, aleluya. Tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Por tus llagas somos curados y sanados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, liberación. Van saliendo, demonios, van saliendo. Los espíritus y mundos salgan. Quema Jesús, cae por tierra. Sala gritando, salga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Arroja la brujería. Espíritus inmundos, arroja la brujería. Bota la hechicería. Gloria a Dios. Aleluya. Sale, por Dios, aire y tan. Aleluya, oyentes, las brujerías están siendo desechas en la iglesia pentecostal cosecha. Hoy miércoles 7 de febrero. Gloria a Dios. Sale demonio, salga. Está derrotado Satanás, sale ese cuerpo. Salga ahora. Oyentes, son personas que les dan brujería en comida, en bebida. Y en la iglesia pentecostal cosecha, las brujerías comienzan a manifestarse y son derrotadas en el nombre de Jesús. Salga y por tierra. Gloria a Dios. Gritando, salga demonio. Salga gritando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Va saliendo. Va saliendo demonio. Gloria a Dios. Cae por ti y salga. Cae por ti y salga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Van saliendo. Van saliendo demonios. Los espíritus inmundos salgan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, sale ese hombre. Sal demonio. Salga en el nombre del Señor Jesús. Libera, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Libera, Señor. Cae por ti, salga. Sale ese hombre, esa mujer, salga ahora. Gloria a Dios. Aleluya, gritando, sal demonio. Gloria a Dios. Aleluya, acá nomás. Gloria a Dios. Aleluya, sal demonio. Demonio, sale en el nombre de Jesús. Quémalo, Señor Jesús. Una niña también, Dios lo grita. ¿Quién eres tú que te quemas? ¿Qué cosa quieres acá en la casa de Dios? Diablo, ¿qué cosa hace
estés en la casa de Dios. Se cayó por ti, no dijo qué hace acá. Gloria a Dios. El diablo bruto sabe que aquello se le quema y se viene con la persona. Vamos ahora por una niña oyente, es una niña de unos 8 años. Sal demonio esa niña. Sal demonio. Salga de ese cuerpo. Salga del nombre de Jesús. Brujería del diablo, salga. Espíritu del diablo. Espíritu de todo demonio, de todo mal. Salga demonio. Fornicación. Salga demonio. Salga ahora. Espíritu de pornografía, sal de ese cuerpo. Sal demonio. Cae por tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo demonios, van saliendo. Van saliendo los espíritus inmundos, van saliendo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Muchísimas personas oyentes están siendo liberadas. Aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha, hoy día miércoles 7 de febrero de 2024. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo los demonios, van saliendo. Van saliendo gritando, gritando. Sala gritando, quema Jesús, quema Jesús. Jesús, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 ay, 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 dice el diablo, escuche, oyente. Ay, 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 dice el diablo, oyente, ese es el diablo que está saliendo por la boca de una mujer. Ay, 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 ¿qué pasa? Ay, estoy quemando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo demonios, van saliendo, van saliendo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor. Libera, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Todo y amén, Señor Jesús. El resultado de la oración de la iglesia Pentecostal Cosecha, mire cuántas personas han caído por tierra, están con espíritu de demonio. Hoy día miércoles 7 de febrero de 2023. Este domingo oyentes, campaña aquí también. Campaña y bautismo. Este domingo vengan todos los católicos que quieran venir a liberarse, a sanarse gratuitamente. Ahí déjala, no, 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 no la mueva, ahí nomás. Cuidado que el demonio que está ahí se te pega para allá. Cuidado. No, no la toques. Manan cancho. Ahí hay un espíritu de demonio, así como ellos. Y ese espíritu sale y se te mete a ti, va a estar peor. Ellos tocan las hermanas porque tiene el Espíritu Santo, pero tiene defensa, pero usted no tiene defensa. Ahí está el problema. Es su mamá, sí. Ora por ella, cierra tus ojos y pide. Mírame, mira cómo está, pues. Aprende ya. Eso está en la Biblia. Ora al Señor. Vamos ahora para que se levante. Levanta tu mano, levanta tu mano. Diga conmigo, quema, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Sal, demonio. Sal, espíritu mundo. Salga. Deja libre. En el nombre del Señor Jesús. Sal, sal, sal. Nombre de Jesús. Abra sus ojos. Ora al Señor. Levántense. Aleluya. Gloria al Señor. Cantamos al Señor. Libre, libre. Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre. Cristo me hizo libre. Para adorarle, para alabar. Libre me hizo el Señor. Amén. Vamos a orar para que el Señor confirme la sanidad. Después de esta oración va a buscar ver cómo se encuentra ahora. Amén. El que se sanó quiere dar su testimonio y puede pasar acá para conversar, ¿ya? Levanta tu mano, cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por las liberaciones. Gracias, Señor, por traernos a tu casa, oración, iglesia, Pentecostal, Cosecha, Cancho Sica del Norte. Aleluya, el distrito de la victoria. Estamos contentos, Señor, aquí. Aleluya, gozoso, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, por las sanidades, las liberaciones. En el nombre de Jesús. Y confirma, Señor, la sanidad. Confirma, milagro. Haz un milagro, Señor, para ti. Todo es posible, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso para nuestro Creador. Aleluya. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Aleluya. A ver, ahora busque las enfermedades, las dolencias. El que se sanó, quiera su testimonio, puede pasar para conversar ya. El que se sanó. Aleluya. El que no se sanó, puede ir a los hermanos para que le haga una oración para que se vaya sano. Y los que se sanaron, pase si quiere dar su testimonio. Si no, no hay problema. El testimonio no es obligatorio, es voluntario. Ya sanó. ¿Cuál es su nombre? Sonia. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué sanó? Me dolía todo el cuerpo, me salía un frío de los pies para arriba, me temblaba, me hacía como una tembladera y ahorita estoy sana. Así está usted, con todo su cuerpo dolorido y también tembladera. Ajá. ¿Cuánto tiempo enferma? Estoy del viernes caído, del viernes. El viernes cayó, hoy es miércoles. Y ahorita hemos orado con imposición de manos y la iglesia Pentecostal Cosecha, ¿cómo está? Estoy un poquito más mejor. Ya está mejor, ya no hay dolencias. Ya no, poquito. ¿Quién le sanó? Señor Jesús. ¿En qué iglesia? ¿Cómo se llama? Señor Jesús. En la iglesia Pentecostal Cosecha. Usted está en iglesia Pentecostal Cosecha. Grábese bien eso para que el diablo no te engañe y te lleve a cualquier iglesia y te vengan cosas peores, ¿ya? ¿De dónde viene? De Ranchería. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Nelly Damián Valdera. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué sanó? He sanado de mis senos porque tenía bastante ardencia en el seno. ¿Qué tenía? Ardencia en el seno, bastante. Se ha venido con ardencia en el seno. ¿Hace qué tiempo? Ya tengo tiempo con mis senos. ¿Y no puede sanarse? ¿Toma medicina? Ya estoy cansada de ir a doctores y nada. Cálmese, cálmese. Ya está cansada de ir a los médicos, le dan medicina y nada. Escucho oyentes, lo que pasa con la gente. Y vino a la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero de 2024. ¿Y ahorita cómo está de su seno? Ya no tengo dolencia. Prometí hacer mis 7 días de ayuno y ayer ya no soportaba ya el dolor de mi seno. Ayer que era el sexto día ya no soportaba, el diablo te quería engañar. Y hoy día se vino a la iglesia Pentecostal Cosecha, recibe las oraciones y ahorita no hay nada. Ya no tengo dolencia. ¿Ya no duele su seno, los dos o uno? Los dos. Mucho dolor. Mucho dolor, parece que me iba a reventar el seno. Aquí está usted, ¿y ahorita? Ahorita ya no siento dolor. Sana y curada, aplauso para el Señor Jesús. Tremendo milagro, oyentes, aquí en la casa de Dios, iglesia Pentecostal Cosecha. Mire, esta mujer joven está con su niña, enferma de su seno mucho tiempo. Ha ido a diferentes médicos, le han dado medicina, nada. Y hoy día vino a la iglesia Pentecostal Cosecha en el séptimo día del ayuno. Ayer, que era el sexto, le comenzó a doler más, peor todavía. Y ella resistió y hoy día se vino y está sana y curada. Dios le confirmó sus ayunos. ¿Usted está haciendo los ayunos? Sí. ¿Con sus senos? Sí. Dios le respondió. Sí. ¿Está contenta? Sí, contenta. Los pocitos morpe. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Otra persona que está con su bebé. ¿Su nombre? Emily. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero.
Sí, hace unos meses estaba embarazada y los doctores me decían que iba a ser cesárea, pero yo en constante oración hice un voto a Dios y le pedí. Escuchando la radio y conociendo la iglesia Pentecostal Cosecha, creyó, se puso a orar, hizo un voto para que no le cesaren. Sí, y fue en parto natural. Yo le escuchó, sí. Y no le cesarearon. No. Claro, Dios, su niño es el que tiene en su brazo. Aplauso para el Señor Jesús. Así es, oyentes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Jesús. Su nombre. Úrsula. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué se adormecía? Se adormecían mis brazos. Se adormecían los brazos, todo. Sus brazos le adormecían y también su espalda, su cuello. Sí. ¿Y ahorita? Ya estoy más. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Pentecostal La Cosecha. Cristo le sanó a la iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en Chosica del Norte para ir a Morán, Distrito de la Victoria. Cultos todos los días oyentes, 8 de la mañana y 1 de la tarde. ¿Su nombre? Cristina Valdera. Cuente el milagro que acaba de hacer aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué sanó? He venido con fuerte mareo de cabeza, dolor de mi cuerpo, mi estómago. Así hasta usted fuerte, dolor de cabeza, su cuerpo, su estómago, su vientre. Hemos orado por usted con imposición de manos en la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Cómo está ahorita? Ya no me duele nada, nada. Sana y curada. Sí. Con solamente oración y imposición de manos en el nombre de Jesús. Gratuitamente. Porque el milagro no se paga. ¿Está contenta? Sí, estoy contenta. Todas esas enfermedades Cristo le sanó. Sin ninguna pastilla, sin cortarle nada y sin plata. Que tenía diabetes también, me ha dicho el doctor. Que tenía diabetes, puede ser que haya tenido, pero Cristo también ya te sanó. Amén. Porque ya te sanó de todo. Ya no duele nada, ¿no? Amén. Dolía su vientre, dolía su cabeza, le dan mareo, su cuello. Me dolía, sí, todo me dolía. Y ahora está sana. ¿De dónde viene? De Caracucho. De Caracucho. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la alabanza de Jesús. Así es, oyente de la radio. Está escuchando las maravillas que el Señor hace. La hermana, miembra, regrese. La hermana, miembra, otro día este tiempo. Porque hay muchas personas que quieren atender. Usted, miembra, regrese. Queremos que es su familia. Allá. Las miembras, otro día, ya. Porque hay muchos católicos que quieren dar tiempo. ¿Su nombre? María Ventura y Noña. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pentecostal La Cosecha. Hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué sanó? Dolor de cabeza y los pies y la matriz. Con dolor de cabeza y dolor en sus pies. Oramos con imposición de manos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo está ahorita? Bien. Sana y curada. Sana y curada. ¿De dónde viene? De Morro. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Milagros, sanidad y liberaciones a través de las oraciones de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. ¿Su nombre? Luz. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero? Ya. ¿De qué sanó? Tenía dolencias en todo mi cuerpo y un dolor fuerte en mi barriga y ahora ya no tengo nada. Dolencias en su barriga, dolor fuerte en todo su cuerpo y ahorita está sana y curada. Sí. ¿Y de dónde viene usted? De Bodegón. ¿Cuánto tiempo enferma? Ya casi 2 semanas. 2 semanas. Y hoy día llegó a la iglesia Pentecostal La Cosecha con las oraciones a Dios y imposición de manos, Cristo le sanó. Está contenta, ¿no? Damos gracias por su testimonio para la gloria y la alabanza de Jesús. Su nombre. ¿Cómo se llama? Elian. Elian. Pero usted dice que no escucha. Sí, no, ayer se ha roto la cabeza acá. Y le dolía para moverlo. Y ya dice que la se ha caído y acá en el cerebro se ha roto. Por poco no se ha muerto porque yo lo he librado. Está ahí con un parche, ¿no? Bastante en su cuello para moverlo. Y ahorita que le han orado dice que ya no le duele. Ya lo mueve. Niño, ¿dices usted su mamá o qué? Su mamá dice que se golpeó y no podía mover la cabeza. No. Le dolía mucho. Sí. Y después de las oraciones aquí la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿Cómo está ahorita? Sí, sano. ¿Ya no duele nada? Ya no. ¿Sabe quién le sanó? Sí. Se llama Jesucristo. El Señor. En la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Está contenta que su hijo se sanó? Contenta.
Usted estaría preocupada, ¿no? Sí, ayer botaba harta sangre en su cabeza. Sí, de su herida que se, sí, se dio en el filo del zócalo, se dio en el. No, no se desmayó, sino más le salía la sangre. Sí, le salía la sangre y ya nomás lo lavé, no lo llevé ni al doctor, nada, lo lavé y hoy día le traigo. Usted prometió venir a la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día para que le reciba las oraciones, recibió y ya está sano su hijo. Ya está sano, ya mueve. ¿Dónde vive usted? Un Chacupe Bajo. ¿Y su niño que se sanó? Es Lian, se llama. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la voz de Jesús. Así es, oyente de la radio. Se sanan los adultos, se sanan los niños también. Gloria a Jesús. ¿Su nombre? Anita. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día miércoles 7 de febrero. ¿De qué sanó? Yo tenía fuerte dolor de cabeza y urinaria. Dolía su vientre y dolor de cabeza. Y con las oraciones en la iglesia Pentecostal Cosecha, con imposición de manos, ¿cómo está ahorita? Ahorita ya estoy bien, ya no me duele. Sana y curada. Sana y curada. Aplausos para el Señor Jesús. Sana y curada. Aleluya. Milagros al por mayor, oyentes. Una explosión de milagros hoy día en la campaña. Guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbería, enfermedades incuradas. ¿Y quién ha tenido así el diablo? ¿Y por qué queda sana? Porque le hemos sacado al diablo, pues. Le hemos sacado al diablo. Pues el diablo está acá. Y sí estaba acá, pues. Ahí está, una de ellas. Todas las personas que se han sanado y otras que lo dan testimonio, el diablo ya se desapareció porque lo hemos echado fuera. El diablo no puede resistir. ¿Quién vive? Hay una guerra, pues. Pues se llama guerra contra las brujerías. Y esa guerra es verdadera, pues. Guerra no con una metralleta, no, eso no vale nada. Guerra con armas espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, fuentes espirituales de maldad. Es lo que tenemos acá. Hemos peleado, pues, al empujarlo al diablo. ¡Sal, demonio! En el nombre de Jesús. Estamos peleando, pues. Somos soldados de Cristo. ¿Quién vive? ¿Quiere usted ser soldado de Cristo? También Dios lo llama. Que le sirva. Y va a tener gran galardón arriba. ¿Quién vive? Otra persona. ¿Su nombre? Juliana. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué sanó? Me veneno con dolor de estómago. Me dolía la boca del estómago. ¿La boca del estómago? Sí. ¿Cuánto tiempo? Dos días. Y vino a la iglesia Pentecostal Cosecha, hemos orado con imposición de manos. ¿Cómo está ahorita? Ya no me duele nada. ¿No duele nada? No. ¿Quién le sanó? Cristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal Cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos, reprende a los enfermos. Estos son los frutos que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da estos frutos que usted está viendo, pues. El malo no, pues. Pues usted sabe que si no hay esas cosas es porque es un árbol malo, ¿para qué? Ni siquiera para arribarme a ni nada me va a contaminar ese árbol. ¿Quién vive? ¿Su nombre? Daniel. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué sanó? El doctor me mandó a sacar unos análisis de sangre. Ah. El doctor me mandó a sacar unos análisis de sangre. ¿Y para qué? Porque tenía mucho sangrado por la nariz, mucho dolor de barriga. Enfermo, y el doctor dijo, hazte análisis de sangre. Y si hizo análisis, ¿qué pasó? Yo prometí hacer un ayuno el día de hoy, si todos mis análisis salían bien. Y ayer que me fui a dar los resultados, dijo que no tenía nada. Todo. ¿Salió bien todo? ¿Y ya no tiene malestar eso todavía? No, ya no, ya. Cristo te sanó, y su sangre está bien. Sí, todo está bien. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Aleluya. El médico lo preocupó, él se agarró de Dios y Dios le dio la victoria. Así de sencillo. El médico lo preocupó, pues le dice, dale ese de sangre porque te parece que estás mal. Y se hizo análisis de sangre, pero antes de eso clamó a Dios. Y cuando va a los resultados, todo bien. Ya no tuvo que gastar nada y ya está sano y curado. Es lo que hace Dios. ¿Su nombre? Pedro.
Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia Pedro Targos, hecho hoy día, miércoles 7 de febrero. ¿De qué salió? Hace mes y medio me tuve un golpe y me fracturé el hombro. No podía moverlo, sí, no podía moverlo, no agarrar nada, no podía hacer fuerza. Sí. Ni peinarse siquiera. Nada podía. Y ahorita sí, ya estoy tranquilo, ya no me duele. Debido con el dolor, hemos orado. Y ahorita ya no duele. Ya no duele. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal La Cosecha. ¿De dónde viene? Bodegones. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Aleluya. Está mal del brazo. Del brazo izquierdo. Y cuando te duele el brazo, pues no puedes ni siquiera. No puedes hacer nada porque te duele. Pues. A mí también a veces me enfermo del brazo. No puedo ni peinarme en nada. Quiero la oportunidad, pero no puedo. Porque te duele. Pues. Así ha venido este hombre. Con dolencias, mes y medio. Hemos orado aquí. Ahorita se va sano y curado. Puede levantar su mano, puede hacer lo que quiera. Porque a Cristo le sanó. Amén. Cristo es el pronto auxilio. ¿Cómo se llama usted? Hermano, lo he venido a dar mi testimonio, he venido con dolor de mis piernas, me sentía pesadas y ya, ya me... ¿Ya no duelen ahora? Ya me liberó mi Señor. Hubiera hecho ejercicios. Sí. Y Dios lo libertó. ¿Sabe qué dice el Señor? Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Usted estaba cansado, sus pies estaban pesados y ahorita livianitos. Livianos. También voy a dar otro testimonio. E hice un voto para que el Señor me le dio un trabajo a mi hija. No tenía ya. Trabajo su hija y usted confió en Dios, dijo, Señor, hago mi voto para que le esté un trabajo, para que le abra la puerta de un trabajo. ¿Sí? Le di, ya está trabajando, mi hija, ya está trabajando. Claro, Dios. Lo más lindo, yo vengo de Pacora, hermano. Cuéntele a su hija lo que usted hizo para que también ella cree en Dios, amén. Aplauso para el Señor Jesús, este es el Cristo que yo predico. Gloria al Señor, aleluya. Por eso que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su hija sin trabajo, oró a Dios con un voto y ahora su hija está trabajando. Es maravilloso confiar en Dios y la iglesia La Cosecha, ¿o no? Claro que la iglesia cosecha y confía en otra iglesia, aunque ore a Dios no va a pasar nada. No va a pasar nada. Aquí escucha para que esa persona sepa que esta es su iglesia y que acá hay frutos. Dios no le va a dar frutos de otra iglesia, que no hay nada, ¿no? Le da frutos porque él está confiando en la iglesia Pentecostal La Cosecha y su hija sin trabajo, sana y curada. Él estaba cansado, sus pies así, cansado, ahora está normal, sano y curado. Aquí hay un joven, ¿cuál es su nombre? Jairo. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día miércoles 7 de febrero. Sí, pastor, estaba con una dolencia en el cerebro y en la hora que usted estaba orando, sentía como que me cogían de la mano. Ya, ¿como espinas? No, como que me hacían cosquillas así de la mano, cuando estaba orando, así en la mano. Ya. ¿Y ahora cómo está? Ahorita ya me siento mejor, ya, pastor. Ya no me duele ya mi cerebro. De Jayanca. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio del Señor Jesús? Poder de Dios. Amén. Por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esto que usted está viendo acá es lo que hacía Pablo. Ahora no lo hace Pablo porque él está en el polvo, su alma está con Dios, él ha muerto, su alma se la llevó Dios, su cuerpo está en el polvo de la tierra y él va a resucitar cuando Cristo venga a resucitar su iglesia. Tome asiento, miembra, toma asiento, miembra, aleluya, toma asiento, miembro, obedécele a la colaboradora. Aleluya, hay que tener paciencia cuando veo ya la edad también, pues. La edad, gloria al Señor. Quiérete de todas maneras hablar con el pastor. Aleluya, vamos a presentar dos niños antes de orar por las aguas. La Rosita Ariana, los padres de Rosita Ariana y los padres de Lionel Alexander, pasen. Aquí no se bautizan ellos, porque eso no manda a Dios.
¿ya? Los hombres bautizan a los niños por ganar plata. Acá no bautizamos por plata, por si acaso, ni predicamos por plata. Gloria al Señor. Los hombres cobran para bautizar niños. Por eso lo hacen, pues, porque es negocio, pues. ¿Cuántos niños hay en la tierra? Los niños no se bautizan. Los adultos se bautizan de 18 años, pero no se le cobra el bautizo al adulto. Lo único que se le cobra es su pasaje que vaya y regrese del río, y ahí se le bautiza gratuitamente. La salvación es gratuita. Amén. ¿Y por qué no se bautizan niños? Porque la Biblia no nos habla de niños, nos habla de adultos. Los bautizos son para adultos. Acá en el Perú, los adultos somos de 18 años para arriba. Entonces, 18 años se bautiza acá, menos no, ni un día menos. Pase acá, ahí va. ¿Ya? El adulto de 18 años se convierte en Jesucristo y se bautiza. ¿Ya? Hasta los 18 años Dios lo tiene y su poder. Acérquese acá, acérquese. Así como están ellos, así, acá. Acércate, yo voy a poner la mano para alcanzar, voy a alcanzar. Y entonces al adulto se le bautiza cuando cree en el Señor Jesucristo, en un río, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son un solo Dios. La iglesia, hay muchísimo aquí, mira, por lo menos unos 200 hay miembros de la iglesia. Hay 200, pero en la presencia de Dios no somos 200, somos uno. Porque tenemos la misma doctrina, la misma Biblia, el mismo bautizo, todos. Somos uno en Cristo Jesús. Así también es Dios, Padre y Espíritu Santo, un solo Dios. En ellos no hay ninguna contradicción. Usted le adora al Padre, adora a los tres. Adora al Hijo, le adora a los tres. Le adora al Espíritu Santo, adora a los tres. Y siempre los tres están en la tierra. Solamente que Jesucristo hace 2000 años se le vio, que nació, se hizo hombre, nació de María siendo virgen, para que se cumpla lo que estaba escrito en la ley. Ya, él nació, se hizo hombre como nosotros, vino despojado de su gloria. Él se despojó de su gloria. Es como un general, deja su poder, deja su uniforme, deja su arma y se hace una persona normal. Así más o menos, para que usted entienda. ¿Está escuchando, sí? Él no vino en condición de Dios, no. Él vino en condición de humano. Él sentía debilidad así como nosotros. Sentía hambre. Ya sentía dolor. Tenía sed. Y la gente le dio vinagre. Sufrió por nosotros. Ahora no lo vemos en persona porque Él murió y resucitó, está arriba sentado a la diestra de sus padres, pero siempre están aquí los tres, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la antigüedad también estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres siempre están, sino que cada uno tiene su tiempo de su ministerio. Antiguamente era Jehová, es Dios. Después viene Jesucristo, es Dios. Ahora estamos en el Espíritu Santo, que es Dios. Estos tres son uno. Claro, ahora está el Espíritu Santo, es lo que ha liberado a quemado esto. Pero también está el Padre y el Hijo. Usted está aquí, ¿quién vive? A su nombre. Y a Jesucristo no fue bautizado cuando era niño, fue bautizado cuando tenía 30 años. ¿Ya? Ahí fue bautizado. Cuando era niño, la Biblia dice que José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, así como se presenta estos niños. Y Jesucristo dice, aprendan de mí. Hay que aprender de Jesucristo, no del hombre. Usted lea la Biblia, aprenda de Jesucristo. Medite la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Para que nadie te engañe. Les invito a que me ayuden a orar por estos niños, ¿ya? Póngase de pie. Atención, Chile. Vaya juntando su agua, usted que quiere que le ore su agua. Ya vamos ahora por las aguas. Vamos ahora por estos niños. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Mire estos niños y bendícelos, Señor. Santifícalos, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, Señor.
confirmo la bendición para estos niños. Bendice, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por su madre de estas niñas, Señor. Bendice, Señor. Santifique en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por sus padres, Señor. Ten misericordia por tus padres de familia. Bendícelo, Señor. Santifica, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Todavía nos despedimos porque en Chile quiere que le oren sus aguas. Están esperando con sus aguas para orarle. Tenemos oyentes en Chile. Aleluya. Algunos son judíos. Pero ahí están los judíos. Gloria al Señor. En parte creen y en parte no creen. Pero en la angustia, ahora están creyendo. Por la angustia. En su angustia me buscarán, dice el Señor. Vamos a orar. Usted oyente de Chile, que nos escucha siempre, vamos a orar por las aguas ahorita. Ponga atención. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Te pido, Señor, la bendición para todos, Señor. Lleva con vida a sus hogares a estas personas que has traído a tu casa oración. Te doy gracias por las maravillas que has hecho, Señor. Siga haciendo maravillas a través de la iglesia Pentecostal La Cosecha, que son los frutos del árbol, Señor. Por su fruto se conoce el árbol. Siga bendiciendo, siga sanando, Señor. Bendice esas aguas, esas prendas de vestir. Bendice esa fotografía. Bendice las aguas de este amigo judío en Chile, Señor. Bendice, Señor. Llegue tu presencia en ese lugar. Y deshaz toda enfermedad, toda brujería, toda hechicería. Limpia esa casa, Señor. Limpia, Señor. Que se convierta en ti. Tú lo salves, Señor Jesús. Gloria a Dios, libera, Señor. Gloria a Dios, Señor. Bendice, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios.